liderado por Romeo, empezó a trabajar arduamente junto con la cooperación japonesa para sacar esto y que lográramos poner la primera piedra. Y ojo, no una primera piedra simbólica, sino, bueno, la piedra sí es simbólica, pero no es como lo hacían antes, que ponían la primera piedra en los proyectos y luego los proyectos quedaban tirados y no pasaba nada, pasaba un año, dos años y quedaba la primera piedra y luego llegaban otra vez a poner la primera piedra. Y después llegaban otra vez a poner la primera piedra y después de cuatro piedras, pues la gente ya entendía que el proyecto nunca se iba a hacer. Este es un proyecto que ha sido una promesa, fue una promesa del gobierno anterior y del anterior a ese. Tiene una década el gobierno de estarle prometiendo a San Miguel que se iba a hacer este proyecto. No solo a San Miguel, sino a toda la gente que se beneficia del proyecto, que es básicamente toda la zona oriental, sobre todo los que transitan para la Unión. Y los que congestionan San Miguel porque tienen que entrar a la ciudad para poder pasar cuando perfectamente pudieran pasar por el nuevo periférico, el bypass de San Miguel, como se le ha conocido todo este tiempo. Y fue una obra que se le prometió durante una década y no se hizo. Y alguien puede decir, no, es que el sol está atacando o está mintiendo, pero bueno, si me lo enseñan, me retracto. No se hizo. Y si me enseñan una piedra que se haya puesto en los últimos 10 años, me retracto. Una piedra, ¿verdad? Pues no se hizo. Si me enseñan una palada de tierra de verdad, me retracto. No se hizo. Hablaba luego cuando nosotros anunciamos, de hecho lo hicimos, logramos iniciar el proyecto en 100 días, porque nuestros amigos de Japón y del Ministerio de Obras Públicas salvadoreños se pusieron las pilas para sacar esto a tiempo e iniciar la construcción de este proyecto, ya con la licitación adjudicada en los primeros 100 días. Hoy estamos en el día 97. Sí, 97. Y el proyecto inicia hoy, la construcción. La licitación se inició con este gobierno. Se terminó, se culminó y se contrató y se firmó en este gobierno y se inicia la construcción en este gobierno y finalizará la construcción en este gobierno. Lo que sí se hizo antes, porque salieron por ahí el 4.4% de detractores, de acuerdo a la última encuesta. Porque ojo, dice que tenemos 90.4% de aceptación, pero el otro 9.6% no es de detractores. Hay un 5 punto y pico que no opina y no respondió. Es 4.4% de detractores, o sea, 4 y pico personas de cada 100. Pues salía ese grupito a decir, no, pero el financiamiento de ese proyecto ya estaba aprobado. Sí, es cierto, pero el financiamiento de este proyecto se aprobó cuando yo era alcalde de Nuevo Cuscatlán. El financiamiento de este proyecto lo aprobó la Asamblea Legislativa cuando yo era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Ahí se aprobó. Díganme ustedes qué pasó en todo el tiempo que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, después alcalde de San Salvador, después candidato presidencial. Después ganamos las elecciones y tuvieron todavía como 4 meses de transición y no pudieron ni siquiera empezar el proyecto. Pues bien, ya hablando de lo malo, he dicho lo malo, pues ahora vamos a hablar de lo bueno. Esta es una inversión histórica en Oriente. Nosotros dijimos varias veces de que ya bastaba de los presidentes que se habían olvidado de Oriente. Que del EMPA para allá, que es donde yo vivo y lo quiero mucho, pero ahí se iba toda la inversión. Y del EMPA para acá, que también lo quiero mucho y que vive parte de mi familia, además la familia de mi madre es originaria de la Unión, no se invertía nada o se invertía muy poco. O hacían una calle que no sirve, como la Roosevelt, que solo sirve para que se inunde. ¿Cierto? Y si no me creen, esperen la siguiente lluvia y le toman foto. Y ojo, invirtiendo millones de dólares, porque diferente hubiera sido que uno diga, bueno, no tenían los recursos, el país es pobre. No, invirtiendo el dinero para un proyecto que no sirve. ¿Por qué? Ahí les dejo de tarea. ¿Qué pasa con el dinero? Ahora se va a hacer una inversión histórica, no de millones de dólares, no de decenas de millones de dólares, sino arriba de los 100 millones de dólares. Una obra que va a traer empleos, progreso, desarrollo,
descongestionamiento del tráfico y crecimiento económico a San Miguel. Aparte del beneficio obvio que todos los habitantes de San Miguel tienen, pues obviamente pues, no solo el que ve en carro, el que ve en bus va a ir más rápido, el que vive en la Unión pues va a llegar más rápido, los que van a trabajar en la mañana o salen de trabajar en la tarde van a llegar más rápido a sus casas. Pero no solo eso, ¿qué pasa con el transportista? ¿Qué pasa con las mercaderías? El 95% de las empresas manufactureras están de Lempa para allá. Y solo el 5% están de Lempa para acá. ¿Por qué? Una de las razones es la red vial. La red vial es tan mala y tan pequeña y tan escasa que cualquier persona que ponga su planta aquí sabe que sus productos van a tardar horas y horas en llegar y horas en salir. Pero si hay una infraestructura vial bien funcionando, rápida, y hay una inversión correcta, el diseño correcto que además se hizo para este periférico Gerardo Barrios, entonces ya dan ganas de invertir. Además se ve, está la señal de que el gobierno está poniendo ojos y atención en Oriente. Y por lo tanto, pues, como empresario, alguien va a decir, bueno, pues si el gobierno está poniendo sus ojos en Oriente y está invirtiendo en Oriente, pues haríamos mal como empresarios en no invertir también en Oriente. Y con el potencial que hay acá, que es muchísimo, incluso hablábamos, por ejemplo, el caso del puerto de la Unión, que la zona del Golfo Fonseca debería ser la zona más rica de Centroamérica, porque obviamente tiene todos los recursos naturales y la conexión geopolítica del Golfo Fonseca. Y sin embargo, es una de las zonas más pobres de nuestro país. Y de Honduras, y de Nicaragua. Entonces, ¿cómo es posible que una de las zonas geográficas, que si tuviéramos el Golfo Fonseca en Europa, sería una de las zonas más ricas? Turismo, comercio, puertos, aeropuertos, ¿o no? Si pusiéramos el Golfo Fonseca en Estados Unidos, sería una zona muy rica, por las mismas razones. La ponemos en Centroamérica, es la zona más pobre. ¿Por qué? Porque nuestros países los han manejado un buen salvadoreño con las patas. Y ahora lo vamos a hacer bien. Y es por eso que en menos de 100 días, y no gracias al gobierno anterior, es que todos dicen que ellos ya lo tenían pensado. Hasta el plan condado territorial dice que ellos ya lo tenían pensado, ellos lo iban a lanzar, solo que no les dimos tiempo. 15 años necesitaban para poder empezar. Pero bueno. Gracias a la labor de nuestros amigos de Japón, de nuestros técnicos, de nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas aquí. Les pido un fuerte aplauso para los amigos del Ministerio de Obras Públicas que están aquí con nosotros. Que realmente, cuando damos una instrucción... Ah, aquí está la otra mitad, perdón, también. Que cuando nosotros damos... Y hay otro poquito allá, hay otro poquito allá. A todos, pues. Que cuando realmente, cuando damos una instrucción... Los que hacen el trabajo son ellos. Y yo no soy arquitecto, ni ingeniero, ni técnico. Son ellos los que hacen el trabajo. Y pues bueno. Esta es una de las primeras grandes obras de muchas. Ya el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en una solución permanente para Los Chorros. Eso lo digo no para los que están aquí, pero para los que nos están viendo allá. Que va a ser no como lo que se ha hecho todos los años, que todos los años en Los Chorros, si se fijan, lo que hacen es, se cae el talud, entonces llegan, invierten millones de dólares en arreglar el talud y ponen una malla ciclón, que yo sé que no se llama así. El otro año se vuelve a caer el talud, y entonces llegan, lo arreglan y lo vuelven a poner, y el otro año se vuelve a caer el talud, y tenemos así como 10 años. 10 obras, de las cuales la población no ha disfrutado ninguna, porque este año se volvió a caer el talud. Entonces ahora vamos a hacer una obra de verdad, así como esta. Una obra que de verdad va a solucionar de una vez por todas el problema y que de una vez, una obra que de verdad va a traer desarrollo económico para las zonas de nuestro país que más lo necesitan. Así que este día queremos inaugurar el periférico Gerardo Barrios. Esto de bypass, no sé, me suena como médico. Es un periférico. Y Gerardo Barrios, pues bueno, creo que hay que darle honor a quien honor merece. Me pareció que Gerardo Barrios era un buen nombre para honrar
al expresidente salvadoreño, que además fundó el ejército. Discípulo Francisco Morazán, hondureño, que murió como salvadoreño y que es un ejemplo de lo que nuestros pueblos pueden alcanzar juntos. Así que... alguien me preguntó que por qué venía en sudadera a San Miguel. Yo digo, usted viene en chaqueta, que es más caliente. Además, el helicóptero tenía aire acondicionado. Son bromas. Bueno, así que, para darle la inauguración a este gran proyecto, que va a ser de mucho beneficio para los migueleños, para todos los municipios, aquí veo algunos amigos, veo al alcalde de Sori, de Chapeltique, alcalde, y también va a beneficiar a los municipios de la Unión. Y bueno, yo creo que a todo el mundo, porque todos nosotros que venimos para San Miguel también nos va a beneficiar. En fin, esto va a beneficiar a todos los salvadoreños y ya nos sigue con el crecimiento económico que vamos a alcanzar rápidamente con todas estas obras. Y un mensaje a los diputados de la Asamblea Legislativa. Este financiamiento se aprobó cuando yo era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Lastimosamente, por los dos malos gobiernos del disque cambio, no se pudo ejecutar nada y no se puso una gotita de asfalto o una piedra o una palada de tierra o una palada de arena o grava en el proyecto. Pero ustedes mismos han visto que nosotros, en menos de 100 días, en 97 días para ser exactos, ya estamos iniciando el proyecto. De la misma manera, nuestro país necesita más proyectos. Necesita nuevos hospitales, necesita nuevas carreteras, necesita nuevas autopistas, necesita nuevos puertos, necesita reactivar el puerto de la Unión, necesita un aeropuerto en Oriente. Y son proyectos que son buenos para el país, son proyectos que traen empleo, son proyectos que traen desarrollo, son proyectos que traen crecimiento, son proyectos que traen oportunidades. Y son proyectos que se vieron haber hecho hace décadas. Pero bueno, no podemos ver al pasado, pero sí podemos ver al futuro. Entonces yo les hago el llamado a que aprueben los buenos proyectos para nuestra población y que fiscalicen su ejecución. Y así como estamos ejecutando de una manera rápida, ágil, efectiva, este proyecto, de la misma manera vamos a ejecutar los demás proyectos. Así que muchas gracias, que Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga.